pequeño yo sueño con eso. Ser un ejemplo y más que todo un aliento, porque el deporte me inspira pasión. Y sé que gracias a él yo saldré del callejón. A todo deporte y eso le apostamos pa' que no saque pobres. Ey, con disciplina y constancia el éxito llegará, no te quedes en la cama. Ey, a todo deporte y eso le apostamos pa' que no saque pobres. Con disciplina y constancia el éxito llegará y no te quedes en la cama. Oh yeah, yeah. A todo deporte, yeah. No, 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 yeah. Evin Ortega. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos para presenciar el mejor programa infodeportivo de la ciudad de Medellín con énfasis en el deporte comunitario. Yo soy Edwin Ortega Ospina y los invito para que juntos disfrutemos de estos 30 minutos con la mejor información del deporte de las comunas. Hoy nos encontramos desde el centro para la cuarta revolución industrial aquí en San Javier. Hablamos de Cata, unas instalaciones bastante impecables, además porque Carlos Chaparro siempre nos invita para que hagamos acá a todo deporte. La invitación es también para que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como lo son Facebook, Twitter y por supuesto nuestro canal oficial en YouTube, en donde aparecemos como A Todo Deporte Medellín. La invitación es que le den manito arriba, se suscriban y así estarán al tanto de todo lo que pasa al mejor estilo A Todo Deporte. Los voy a dejar con nuestro habitual intro informativo para que vean qué tenemos en esta ocasión. Intro informativo A Todo Deporte. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Comunicaciones, nos invitó a participar a la Feria del Libro. Allí, como medio alternativo, independiente, comunitario y ciudadano, contamos nuestras experiencias con más de una década de hacer televisión comunitaria. El Club Alirio García, igualmente conocido como AGFC AKT Forjadores de Sueños, tiene como trayectoria más de 25 años en el ámbito futbolístico. La Escuela de Iniciación, Formación y Competencia de la Comuna 15 también llevan jugadores a nivel internacional y sacan la cara por nuestro país. En la Comuna 5 Castilla se dejan huellas para el futuro, como lo hizo en su momento José René Higuita. Uno de los clubes de fútbol culpables de tal propósito es Huellas del Futuro, un colectivo que quiere dejar esas pisadas de buen fútbol en las diferentes canchas y campos de juego a donde llegue. Todo esto y mucho más al mejor estilo A Todo Deporte. Bien, comenzamos comentándoles que fuimos invitados para una nueva versión de la Feria del Libro acá en la ciudad de Medellín. Toda la muchachada estuvo presente escuchando nuestras historias y nosotros también le contamos todo lo que hemos hecho durante los 12 años de existencia al mejor estilo A Todo Deporte. Les mostramos además algunas de nuestras producciones audiovisuales y atendimos, por supuesto, a las dudas e inquietudes que fueron saliendo en el momento. Agradecemos, por supuesto, a la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín por habernos extendido la invitación y para ser partícipes de esta gran Feria del Libro y así contar, como no, todo nuestro trasegar deportivo al mejor estilo A Todo Deporte. Así que los vamos a dejar un poco con los detalles de lo que vivimos allí en la Feria del Libro. La Alcaldía de Medellín a esto le denomina, pues en la ciudad se denominan los MAIC. MAIC con doble C, que significa medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Cada uno tiene una condición diferente, ¿cierto? Y les vamos a presentar uno de estos medios. Muchísimas gracias, mi nombre es Edwin Ortega Ospina, director del programa televisivo que pueden ver ahí A Todo Deporte, pero no del deporte profesional, sino del deporte de los barrios, de los niños que allá no llega una cámara, donde los niños hacen mucho deporte, pero que no son masivamente cubiertos por los medios. Entonces nosotros sí llegamos allá a hacer ese cubrimiento para que los niños también se sientan, digámoslo así, famosos, porque los niños cuando ven una cámara ellos se sienten como exaltados. Y nosotros aquí estamos viendo en el barrio Tejelo, en la comuna 5 Castilla, una final de fútbol donde los niños participaron, vieron el dron, vieron la cámara y estaban súper felices, y esa nota salió en Telemedellín. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, hacer mostrar al deportista de a pie de los barrios en la ciudad para que ellos también sientan que pueden ser un Falcao, un Messi,
pero en el territorio, en las distintas comunas. Este proyecto, como les digo, salió desde el año 2010, ya llevamos 13 años con el proyecto, es con énfasis en el deporte comunitario, no lo tiene en el país, no hay un énfasis así como tal. Somos los pioneros en este énfasis porque nosotros mostramos al deportista de a pie, como lo dije anteriormente. El programa ya ha tenido 10 premios de periodismo desde el año 2010, entonces son 13 años con 10 premios, ha sido muy importante para nosotros porque nosotros no nos imaginábamos que haciendo un programa de televisión con tesón, con ahínco, íbamos a tener tantos premios de periodismo. Un abrazo. Bien, el Club Deportivo AGFC, fundado en el año 1998, ha sacado un gran cúmulo de jugadores para el fútbol del exterior y también para el fútbol profesional colombiano. Nosotros estuvimos allí con ellos gracias a la invitación que nos hizo Jaime Herrera Correa, comunicador de Telemedellín. Con Alirio y con sus muchachos estuvimos al mejor estilo a todo deporte y con el equipo AGFC. Veamos. En Medellín existe una corporación forjadora de sueños con 25 años de trayectoria. La cancha de fútbol de Corbeta en el barrio Guayabal ha sido testigo de los sueños cumplidos para jugadores de Alirio García Fútbol Club que se han destacado y han tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares del mundo. Sí, 25 años no es fácil, ha sido difícil, ha sido complicado. Económicamente pues es una lucha diaria. No es un secreto que estos muchachos hoy en día son muy distraídos y es difícil encarrilarlos en un proyecto de vida, en un sueño. 25 años donde se ha aprendido mucho porque esta profesión nos ha dejado mucho. 25 años donde hemos tenido el apoyo de empresas privadas como AKT, 25 años conociendo personas que nos han ayudado mucho para que subsistamos. También un saludo, aprovecho para saludar a mi amigo Jorge Hoyos, que es nuestro socio en Forjadores de Sueños. Tenemos el club, parte de los 5 años, muchos niños de 5 años a 13 en iniciación y formación y de 14 a 20 en alta competencia. Y es que son varios los sueños que se han forjado a los futbolistas y que han aprovechado para viajar a México, Brasil, Alemania, entre muchos otros a los cuales les gusta el talento colombiano. Sí, esta cancha, la cual la llaman Corbeta, es una cancha con muy buenas dimensiones para hacer grandes trabajos pues, con estos muchachos y que obviamente se lleve a una realidad, los entrenamientos que sea algo competitivo, no un entrenamiento donde los muchachos no puedan practicar todo lo que quieran cumplir, sino que el entrenamiento sea a la acción de juego real. Así como Alirio, Byron García, Nicolás Albeiro y Jorge Hoyos le ponen todo el empeño a la formación de la nueva camada futbolera, padres de familia como Jaime Herrera Correa han ponderado la gestión para que sus hijos puedan salir al fútbol internacional. Ah, sí, no solamente en lo futbolístico, en lo profesional, porque hemos sacado jugadores para muchas partes, sino como personas, como les decimos nosotros, cada vez que hacemos la presentación del club, hablamos de las buenas semillas que hemos sembrado para la sociedad, que es lo más importante. El entrenador de arqueros, Byron García, ex campeón en dos oportunidades con Independiente Medellín y quien compartió posición en el arco con Aldo Bobadilla, es ahora entrenador de arqueros del club e incluso entrena a los arqueros del DIM en la categoría sub-20. Sí, yo fui arquero del Deportivo Independiente Medellín por 8 años en el equipo profesional, quedé campeón 2 veces en el 2004 y en el 2009 con el equipo. Y pues la idea de toda esta experiencia que pude conseguir en el fútbol es poderla transmitir a todos esos muchachos que tienen un sueño y que quieren a la final también vivir toda esta experiencia y ser jugadores profesionales.
Entonces, nada, es compartir todas las vivencias, todas las experiencias para que ellos puedan cumplir sus sueños también. Y un buen lugar de entrenamiento también garantiza una mejor formación. Contar con un terreno de juego con las dimensiones reglamentarias optimiza el trabajo en campo real. Sí, esta cancha, la cual la llaman Corbeta, es una cancha con muy buenas dimensiones para hacer grandes trabajos pues, con estos muchachos y que obviamente se lleve a una realidad, los entrenamientos que sea algo competitivo, no un entrenamiento donde los muchachos no puedan practicar todo lo que quieran cumplir, sino que el entrenamiento sea a la acción de juego real. Y la materia prima o activos fijos del club y que provienen de diferentes lugares del territorio colombiano vieron con buenos ojos al club AGFC para apostarle a cumplir sus sueños en lo individual y de ser así también en lo colectivo. Yo apenas llevo el comienzo de este año porque participaba en otro club deportivo. Me había salido por parte de una lesión, entonces me decidí retirar de ese equipo porque las oportunidades estaban acabando allá. Y un profesor de la Comuna 13 tenía contacto acá con los profes y ellos me dieron la oportunidad de venir a probar acá. Y gracias a mi desempeño, a mis capacidades, me fue bien y los profes me dieron la oportunidad. Aquí estoy trabajando duro con ellos. Desde que llegué a la ciudad de Medellín, llegué directamente al club. Pues me gustó la organización que tenía, cómo se preparaban los jugadores. Y la organización que tiene es importante, pues. Desde la parte directiva y el cuerpo técnico y la familia que se forma acá con los jugadores es bacana. Yo llevo casi los 5 años en el equipo, juego de volante de creación y de marca, y lo que más me gusta del club es tanto lo que nos enseñan los técnicos como los directivos, nos forman como personas y la disposición que tienen siempre contra nosotros para llegar a mejorar tanto en lo futbolístico como en lo personal. Es así como Alirio y Byron García, Nicolás Albeiro Londoño, Jorge Hoyos y todo el plantel en general estarán por siempre a todo deporte. Estamos a todo deporte con el club AGFC Cate Forjadores de Sueños porque en Telemedellín... ¡Aquí te ves! ¡Hola mi papá! ¡A la primera! Bien, Brasil y Castilla tienen algo en común y precisamente tiene que ver con el ámbito futbolístico. Y es que en Brasil existe el Estadio Maracaná y en la Comuna 5 Castilla está la cancha Maracaná, una cancha donde ha pasado también figuras como José René Higuita. Allí entrena el club Huellas del Futuro y con estos chicos, y como su nombre lo dice, tienen unas huellas para que a futuro sean unos grandes profesionales y estén al mejor estilo a todo deporte. Así que veamos esta nota que hemos preparado para todos ustedes para que vean las huellas del futuro al mejor estilo a todo deporte. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro ha albergado el talento futbolístico de los equipos Flamengo y Fluminense. Asimismo, y desde 1950, ha sido anfitrión del talento de la selección de Brasil. A pesar del batacazo inicial de la verde amarela y su caída sorpresiva frente al onceno uruguayo en la búsqueda del título de la Copa del Mundo del 50, los torcedores brasileños han gozado de la magia con la redonda de jugadores como Zico, Pelé, Dida, Romário de Souza, Leonidas da Silva, Bebeto, Tele Santana, Fred, entre otros, quienes han pisado su gramado llenando de talento a los cerca de 81.000 aficionados al fútbol que se sientan en sus graderías. Medellín también cuenta con su Maracaná, no tan grande como el escenario brasilero, pero sí anfitrión de grandes hazañas con sus Dolientes de la Lunareja en la Comuna 5.
es que el pequeño predio futbolístico contrasta con los grandes sueños de niños, jóvenes y adultos pertenecientes a varios clubes de la comuna y que ocupan el escenario para sus prácticas e igualmente para hacerle una gambeta a la muerte. Uno de esos clubes es Huellas del Futuro, un colectivo que quiere dejar esas pisadas de buen fútbol en las diferentes canchas y campos de juego donde lleguen. Huellas del Futuro, se formó el nombre Huellas del Futuro debido a que queríamos dar una huella para el futuro, ¿cierto? Promover el deporte en Castilla, promover lo que es toda la parte educativa y fomentar una buena vida y una buena vibra para los que vamos creciendo en este plan, para que podamos surgir bien en la vida, ¿cierto? Es algo que nos opacan muchas cosas, la violencia y otros caracteres pues que nos opacan sobre nuestra relación de vida. Y lo ideal de nosotros es poder llegar aquí, avanzar con todos estos muchachos y poder salir adelante con ellos. Es que después de más de 30 años de existencia, el club del barrio Castilla ha logrado grandes réditos deportivos y como exportador de jugadores al exigente balompié mexicano. Aquí hemos logrado muchas cositas, hemos participado en baby fútbol, participamos en Liga Antioqueña, ahorita tenemos 4 jugadores en el exterior, en ese momento 3 de ellos están jugando en México y uno de ellos está jugando en Honduras, y ese es el incentivo de nosotros. Poder promover jugadores y que en el momento podamos empezar a surgir con mucha más procedencia sobre el futuro. Así, en alianza estratégica con otros clubes del sector, crean la Corporación Deporte, Cultura y Proyección DCP para lograr así esas sinergias necesarias y de esta manera lograr que se cumplan los sueños futbolísticos de muchos de los niños y jóvenes en beneficio del desarrollo integral de sus integrantes. Nosotros por medio de una corporación, la cual la tenemos conformado por medio de 3 equipos, uno es Talentos Pedregal, Proyecciones Fútbol Club, Huellas del Futuro. Nos juntamos nosotros los 3 presidentes y formamos una corporación. La corporación se llama Corporación DCP, las siglas significan Deporte, Cultura y Proyección. Y por ese medio hicimos pues el enlace para llegar a ellos, a llegar al fútbol de Centroamérica, con lazos pues de todos nosotros los profesores, y llevar a estos jugadores. En este momento tenemos a David Ramírez, a Junior Espinosa, a Schneider y a Dima, ¿cierto? Ellos, Dimar está en Honduras, Junior, Schneider y David están en México. Con varios integrantes del club en el exigente balompié centroamericano y especialmente el mexicano, otros quieren seguir la senda y las huellas para un futuro mejor de ellos y sus familias. Uno de ellos es Juan José Urrego Ramírez. El ágil delantero de la categoría sub-12 y ahora a préstamo en el Envigado Fútbol Club ha tenido grandes aprendizajes en este proceso deportivo de casi 5 años en Huellas del Futuro. He aprendido muchas cosas porque me aprendí a divertirme, a jugar fútbol. Yo en el fútbol he aprendido a ayudar a los compañeros para que no hagan cosas malas. Lo mismo sucede con Juan David Montoya Guisao. El volante de marca de la categoría sub-16 ha visto cómo su proceso deportivo evoluciona día a día, lleno de grandes enseñanzas y un cúmulo de aprendizajes, con lo que quiere seguir los pasos de John Solís, exjugador de Atlético Nacional y ahora en el Girona de España. Y por qué no, llegar a un equipo profesional en Colombia. Para mí, Huellas, desde que yo estoy acá, como hace 5 años, yo siempre me ha gustado mucho estar acá y uno en la vida lo lleva muy bien. De todo prácticamente, el saber manejar su posición, el saber en qué clase de jugador uno puede ser, mejorar uno físicamente, técnicamente y cosas así.
es que ellos sueñan con llegar lejos en el fútbol e imitar las grandes proezas de sus ídolos con la pelota, como Messi, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y muchos otros más. Yo quisiera ser una estrella del fútbol, me gustaría jugar en el Real Madrid, me gustaría ser como Messi. Me gustaría jugar en un equipo por ahí millonarios, pero por el equipo del que soy hincha nacional. Las féminas también se han ganado un espacio importante en el fútbol. Por ello, la presencia de la mujer no le es ajena a este club de la comuna noroccidental de Medellín. Bueno, en el fútbol femenino, en el año 2017 participamos en Baby Fútbol con el fútbol femenino, clasificamos a la Marte, estábamos participando como Picachito, fue una instancia muy bonita. En esa parte también hicimos una pequeña alianza con Formas Íntimas y pudimos llegar pues a la Marte, que es el mayor de los logros, pues uno poder pasar zonales y clasificar a la Marte, eso es lo más fundamental, ¿cierto? Y el pensado es que para el próximo año vamos a tratar de sacar una categoría femenina y volver a fomentar el fútbol femenino dentro del club. Sara Betancur Gómez es una de las integrantes del grupo interdisciplinario de Huellas del Futuro. Su aporte ha sido vital en los procesos de recuperación física de varios de los integrantes del club. Desde la prevención de las lesiones hasta cómo ir poco a poco fortaleciendo esos músculos que se ven como afectados en los partidos, en los entrenamientos. La verdad es un poco complicado porque digamos que uno como oficio necesita más como ayudas diagnósticas y cosas que puede que en esos espacios no lo cubran, como una EPS o como si esas ayudas diagnósticas que uno necesita como oficio para poder hacer su labor, porque no es lo mismo rehabilitar un cruzado anterior a un menisco, por ejemplo. Entonces siempre es delicado como el tema a tratar. Entonces igual se ha logrado con lo que uno puede como ayudarse poco a poco. La población vulnerable de estratos socioeconómicos bajos es la gran beneficiada de este proyecto deportivo y es la que en gran medida lo sostiene, pero que no dudan en patrocinarlo. Bueno, nosotros nos sostenemos por medio de mensualidades. Por medio de mensualidades sostenemos el club, tratamos de... Somos uno de los clubes pues, más económicos de la zona y esa es pues, como la forma que nosotros tratamos de sostener. Yo me siento muy contenta, verlo aprender a él muchas cosas, verlo llegar a la casa feliz, motivado cada día que viene a entrenar, decir que él ama lo que hace, entonces eso a mí también me llena y soy feliz y siendo parte del proceso de él. Así como Yerly, o Sara, o Juan José, o Juan David,
o el mismo John Danilo, e igualmente, los cerca de 150 niños que integran la familia de Huellas del Futuro sueñan en grande, como el escenario deportivo donde hacen sus prácticas y que lleva el nombre de Maracaná, para estar a todo deporte. Nosotros estamos a todo deporte y seguimos dejando huella, de corazón, Huellas del Futuro. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. La invitación es para que no se pierdan todos los domingos a las 2 de la tarde por el canal de La Quite Ves, A Todo Deporte, con todo lo mejor del deporte comunitario. Y también la invitación es para que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales, como lo son Facebook, Twitter y por supuesto nuestro canal oficial en YouTube, en donde aparecemos como A Todo Deporte Medellín. También nos pueden invitar a sus distintos territorios escribiéndonos al correo atododeportemedellin@gmail.com. Así estaremos haciendo A Todo Deporte desde las distintas comunas a las cuales nos inviten, así que estaremos atentos para estar desde sus territorios al mejor estilo A Todo Deporte. Un abrazo para todos, que la pasen muy bien y recuerden, A Todo Deporte, más que deporte, somos pasión. A Todo Deporte en Telemedellín. Vamos pa' la calle a jugar un cotejo. Llama a tu familia y también a tu parcero. Esto es sentimiento que viene desde adentro. Abajo la guerra y roja lo violento. Vivamos en paz, compañía y armonía. A todo deporte de noche y de día. No a las armas, sí al deporte. Quiero que todo el mundo se la goce. Cuando bateo y hago un honrón. Y en la piscina soy el mejor. Salgo en la bici, doy pedaleo. Y en el karate soy el más bueno. Vamos, luchemos por el primer puesto. Todos podemos ser unos tesos. Ya tú sabes, papi, que me dicen el experto. No solo el cático, también en un cotejo. Todo deporte en Telemedellín. Pa' que aprenda y te pueda divertir. Con todos los equipos vamos a alentar. Con Medellín, también en Nacional. Yal, desde la línea Records. JMC, la NEA humilde. Jay, el nene reggaetón. Y King, el baby Yal.